¡Buenos días! ¡Qué linda la radio! ¿Dónde estamos? Ayer llegamos a la provincia de... ¡Córdoba! ¡Córdoba! Hoy estamos ¡por fin! En un pueblo que se llama Nono. ¡Por fin! Ayer hicimos ruta, estábamos en Mendoza de paso y nada, ya hemos llegado a Córdoba y hoy vamos a hacer el camino o la ruta de las altas cumbres. Muy bien, pollito. ¿Qué te parece? La verdad que encantado. Ayer, mira, vimos dos pueblitos. Uno fue así, así de pasada, ¿no? Rosas. Las Rosas, increíble. ¡Hola! No. Las cosas, digo las cosas, las Rosas. Y luego paramos aquí en Nono a dormir. Sí. Y los dos pueblos espectaculares. Una placita, unas calles, un ambiente increíble. Porque este fin de semana es, como se dice en Argentina, fin de semana largo. En España sería puente. Es el fin de semana de la Hispanidad. Tenía mucha vida y parece que por el día la gente va a hacer actividades y vuelve por la tarde, ¿no te parece? Sí, porque ayer por la tarde estaba lleno de coches en los puestitos montados. Pollo, yo creo que el camino de las altas cumbres va a subir arriba de esas montañas y luego va a bajar. Seguramente, tiene toda la pinta. No tengo ni idea, pero como las veo ahí las montañas y se llama Camino de las Altas Cumbres y es una ruta de montaña, que es lo que en España sería un puerto. Mirado. Y une el valle de Traslasierra, que es en el que estamos ahora, con Córdoba capital, con Carlos Paz. Marina, ¿qué te están pareciendo las altas cumbres? Muy altas. Es una carretera, está llena de moteros, es normal, porque es una carretera muy apropiada para moteros, muy revirada. Mira, por ahí viene uno. Sí, nos hemos cruzado con un montón de motos. Todo el rato están pasando motos, todo el rato motos, todo el rato. Y es que es una carretera ideal para las motos, porque es muy revirada y hay que tener en cuenta que en la Argentina, según de qué zona seas, lo que menos abundan, mira, otra moto más. Lo que menos abundan son las carreteras reviradas. Entonces esto es el paraíso. O sea, si eres motero, tienes que venir aquí porque puedes hacer tumbadita para un lado, tumbadita para el otro, tumbadita para un lado. Así que hay cientos de motos. Y también estamos viendo mucha furgo. Sí. Se conoce que este fin de largo la gente ha aprovechado con ganas de salir y ha dicho, venga, vámonos para Córdoba y están todos por aquí. Los Siete Lagos también es muy de motos, ¿verdad? Claro. Si estás en la Patagonia. Pero mira los moteros. También hay muchos puestitos así de... estamos, hay como un montón de puestos de, como de artesanías locales, que venden la piel del corderito. Que venden vasijas. Sí, así como piedras bien, de la zona. Muy artesanal. Y para tal que no sea de la zona de los Andes y sea motero, que se venga para acá. Las sierras de Córdoba son tu
son tu mini circuito. Siempre dentro de las normas, siempre dentro de las normas. Pero son ese sitio donde disfrutar de las curvitas. Porque la furgo, bueno, son curvas, pero la moto, nosotros que teníamos una Vespita, que nada que ver con estas motos de carretera, pero las curvitas se de. Íbamos de nuestra ciudad, íbamos a Haro, que es la ciudad que está al lado, que es la como una, un centro neurálgico del mundo del vino, y íbamos por una carretera, la carretera vieja de Haro que se llama, que es todo de curvitas, muy despacio, y ibas y tomabas una curvita y tomabas otra curvita y era súper divertido. Y eso es lo que buscan aquí los moteros. Ah, también hemos visto un cóndor, porque también se ven, hay muchos avistajes de cóndores en esta zona de las altas cumbres. Lo he grabado, pero la verdad que le he metido zoom, pero no sé si se va a ver. Si se ve, habrá puesto las imágenes. Si no se ve, pues tendréis que confiar en nuestra palabra de que hemos visto un cóndor volando por aquí. ¡Mira, más moteros! Obvio, coches también hay un montón. Coches y arriba otra virgen y otra cruz. Está lleno de cruces y de vírgenes, todo. ¡Mirando el parapente! ¡Y otro allá arriba! ¡Y otro! ¡Los dos están aquí! Sí, y arriba, ah. Otro, y arriba otro preparándose. Pero están aquí, ¿eh? Llevan puesto el trajecito de invierno. Sí, porque de este lado está más fresco. Para los que nos seguís de hace poco, aquí os dejamos, por ahí arriba, os dejamos una tarjetita, porque nosotros también hemos volado en parapente. Con una china. Con Judy. En el Calafate. En el Calafate. Muy exótico todo. Sí, la verdad que es una experiencia que si no tienes mucho vértigo puedes probar. Nos habíamos encontrado en Chaltén y nosotros íbamos de camino a Villa General Belgrano, que es donde se celebra el Oktoberfest al que supuestamente íbamos a venir, pero luego se canceló y nos acaban de dar una noticia que nos ha alegrado el día. El corazón. Ellos vienen de Villa General Belgrano. ¿Y qué hay en Villa General Belgrano ahora? El Oktoberfest. ¡Eh! ¡Abrá! ¡Qué lindo! No, nos los hemos encontrado en la ruta, o sea, no sabíamos que estaban por aquí y nos es han por dicho. Por este fin de semana largo, pero. Claro, y nos han dicho como que el Oktoberfest normalmente suele ser muchísimo más largo y ahora, como es el fin de largo aquí, como que han dicho, bueno, vamos a hacer como alguna movida relacionada con el Oktoberfest y nosotros no contábamos con ello. Así pero... que nada, habrá que ir a tomar unas IPAs, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Hay bastante. Una eternidad más tarde. Gracias. Me parece que te voy a traer algo muy importante ahora. Entonces, ¿qué se dice? Chin chin, pros. Marina. La primera. Tienes 13, vas a beber 13. No puedo beber 13, Abraham. ¿Qué quieres tomar, Marina? Yo una Golden. ¿Una Golden? Ay. A ver, German Ale, tienes Honey Sweet. Ay. Estoy tratando de leer. ¿Qué vas a pedir entonces, Marina? Una Red Caramel. Y una rubiecita, que me diga cuál.
Bueno, pues se va a tomar Marina una rubiecita y una red caramel para mí. Ah, la mía va a ser la impronunciable seguro. Sí, la de abajo, la Jonsen. Abraham, yo quiero una corona de flores alemana. Sí, creo que sí, pero tiene buena. No, es la cerveza 2. Cerveza 14, Marina, ¿qué tal? Es la cerveza 2, pero quiero ir a comer algo. Era como... Sí, acá. Y dale bola, Manola, que solo llevo dos. ¿Qué te está pareciendo el Oktoberfest de viaje en Alemania? Muy bien, la verdad que no me lo esperaba. Chaval, hincha de Barcelona. ¿Hincha del Barcelona? Nah, del Barcelona es cualquiera. Vaya, es del Barcelona. Hay que ser del Madrid. No, no. Madrid. Él es que es muy del Madrid. Chiquito, pero... Madrid. Chiquito, Madrid. Marina, entonces, cuéntanos, Marina. Es que el acento cordobés de Argentina es así, me encanta, por cierto. Nada, o sea, es como estar... ¿Estás en Córdoba? ¿Estás en Alemania? Es como estar en Alemania y además la gente va como caracterizada. Las chicas llevan la corona de las flores con la bandera de Alemania. Y los chicos llevan el sombrerito alemán y hay gente vestida. Y nada, o sea, porque hablan castellano, que si no... Claro. Hola, mero tilín, mero tilín. Cerveza. Ya no sé. Cuatro. No sé. ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuarta, ¿no? No, creo que cuatro. Mirando a la gente pasar. El extraño de pelo largo. Sin preocupación. Corona de flores alemanas ahora en la cabeza. Ahora te vamos a comprar una, ahora te vamos a comprar una. Ahí mira, ahí vende. Ahí te vamos a comprar unas flores. Bueno, pero venga. Más de 200 p no pago, ya te lo digo. Bueno, venga. Si cuestan más, no. Claro, es que queremos llegar a Alaska. Si vamos comprando. Si vamos comprando corona de florecitas de aquí a Alaska, en Perú se nos acaba la guita. Esto funciona así. Claro, porque. De máximo 200 p. Porque si tuviésemos la máquina de imprimir billetes, pero no la tenemos. Esa no la hemos comprado todavía. Varias horas repletas de canciones más tarde.
Pollo. ¿Qué pasa, Marina? Que he encontrado una diadema por 200p. ¿Y qué pasaba? Que era muy fierita. Estaba muy fiera. No era sí. De gran calidad. No. Pasando, o sea. Estaba era... como que si hubieran sentado 25 alemanas o alemanes. O sea, que vas a seguir sin. Dentro, diadema. O sea, encima de la diadema. Así que. O sea, que estaba nada, muy fiera. Muy fiera la diadema. Estaba muy fiera la diadema. No he entrado dentro de. De tus parámetros de calidad. Claro. Digamos. Ha entrado dentro del presupuesto, pero... Pero no de los parámetros de calidad. No. Así que nada. Bueno, habrá que seguir bebiendo cerveza hasta que la encontremos. Hasta que la encontremos. Hasta el martes, ahí está feriado. ¿Te haces pis? ¡Qué luna más bonita hay! ¡Qué luna más bonita! ¿Qué? Porque le veo que me está grabando así. Antes. Bueno, esa es la que queda para después. Que se tranquilicen. Aguante Córdoba. Aguante Córdoba. No, ¿cómo es en cordobés? ¿Cómo sería? Aguante Córdoba. Aguante Córdoba, culiao. ¿Qué te ha pasado una vez más? ¿Qué me ha pasado? Sí. ¡No! ¡Vuelves a tener hijo! ¿Y qué quieres? ¿Que me vas a traer al doctor Fe si no voy a tener hipo? Laburo acá, laburo allá, laburo ahí. Basta, si yo laburo solo. Después quedamos. No tengo vaso para hacer hipo, para quitarme el hipo, pero voy a intentar hacerlo con la cerveza. He estado en París 100 por día. Con la lata. Era Olaguer. Paraba, no fumaba cuando. Dueño del velador. ¿Me encendía? A ver. ¿Laburaba de las 8 de la mañana o de la noche? No. Todos los días. No funcionaba otra vez, ¿no? Juan también laburaba en hotelería. Allá tiene una vez. No funcionaba. No, definitivamente no. Hiciste un vaso. Para el otro día os contaba que mis pecas son merino. Todo. El lipo también es merino. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a venir al Oktoberfest y no me iba a dar lipo? Dentro de que ya me conocéis, o sea, esto es totalmente una casualidad. Me está dando hipo en el Oktoberfest tomando cerveza, pero me ha dado hipo en Chaltén haciendo un trekking, bebiendo pura agua. O sea, no es correlativo el alcohol con el hipo. Bueno, a ver. Al día siguiente. Marina, buenos días. ¿Qué tal te has levantado? Yo muy bien, ¿tú? Yo perfecto, la verdad que yo nací con un superpoder genético, o sea que yo estoy perfecto. Yo ¿Y no tú qué tal? Yo no nací con ese superpoder genético. ¡Ah! ¿Ni en la cámara quieres salir para que la gente te vea cómo estás un domingo de resaca? Estoy perfecta. ¿Qué tal lo pasa esta noche? Lo pasé muy bien, la verdad. Me gustó mucho. ¿Te gustó además, el Oktoberfest, Me encantó el Oktoberfest. No, el Oktoberfest no, que está cancelado. Cancelado Oktoberfest, me encantó. La verdad que me encantó. Y la gente es súper, súper, súper maja, súper simpática. Hablamos con un montón de cordobeses. De cordobeses. Sí, la gente hiper amable. Sí, la verdad que muy bien. Y estaba todo súper, súper, súper bien organizado. Muy bien, me gustó mucho. Se nota que Córdoba es un polo muy importante de turismo porque la gente está por el turista, súper agradable, todo el mundo súper bien. La verdad que sí. No vimos un solo problema de ningún tipo. Todo hiper bien organizado. Hiper bien. De verdad. No he estado nunca, y esto lo digo tal cual, no he estado nunca en unas fiestas, porque esto para nosotros sería como unas fiestas de un pueblo de España, en las que haya unos baños, como en los baños que había ahí en esa zona que era como una basílica, como una iglesia, o yo no sé era qué era eso. Era una biblioteca, la biblioteca. Comimos una tablita de productos alemanes riquísimo, con su cecina, porque estaba todo lleno de como de tabernas alemanas. Sí. Para comer.
pasando, Abraham? Pues mira, si enfocas para allá, creemos que toda Córdoba completa ha decidido venir a la cumbrecita. No se ve. Pero bueno, la cumbrecita tiene en particular que es un pueblo peatonal. Y entonces hay que dejar el coche fuera, pero... Bien. Es una locura. Es una locura, nos sentimos mucho, cumbrecita. Mira, hay gente que se está dando la vuelta aquí ya. Claro, es normal. No, porque además, o sea, como que luego no lo vas a disfrutar. Claro, si va a haber... Porque si no vas a poder ni andar por la calle. Miles de coches había. Marina, la que se ha liado. Ah, pues muy bien te ha recibido Carlos Paz. Pero mira qué pedrisco. Está granizando. Pero no sé si se ve. A ver, por aquí. Ay, Abraham, me dan miedo las placas solares. ¿Por qué? La placa solar es como esto. Que no, no es un pedisco fuerte, es suave. ¿Cómo? La claraboya, que está abierta. ¡Ay!